La crisis alimentaria se agudiza a nivel mundial y las 7 potencias del G7 instaron a los países y empresas con grandes reservas de alimentos a que ayuden a paliar la escasez alimentaria. El canciller alemán Olaf Scholz dio a conocer la creación de una alianza global para la seguridad alimentaria y, de acuerdo al anuncio, los integrantes del Grupo de los 7 notificaron la donación de 4.500 millones de dólares con el fin de luchar contra esta dificultad. A su vez, instaron a Rusia a desbloquear los puertos ucranianos para poder liberar miles de toneladas de grano que permanecen varados en los silos debido a la guerra. Durante la cumbre, también exhortaron a Moscú a cesar con la apropiación ilegal de productos y de equipamiento agrícola en Ucrania y terminar con cualquier actividad que obstaculice la producción y la exportación de alimentos. Occidente acusa a Rusia de usar los alimentos como arma, mientras que esta dice que los culpables de los problemas alimenticios son las sanciones occidentales.